vamos a unirnos y que no nos falte nadie. Y todos juntos con las manos en el aire. Erradiquemos del planeta todo el hambre. Yo sé que todos juntos lo podemos lograr. La unión hace la fuerza, juntos vamos a luchar. Para que los niños ya no sufran más. Ni hambre ni violencia ellos tienen que aguantar. Ya no queremos que los niños pasen hambre. Vamos a unirnos y que no nos falte nadie. Se acuestan en la noche sin comer, pero yo sé que muchos no lo pueden entender. Nunca les hizo falta en su casa la comida, por eso no entienden lo que sufren día a día. Yo quiero que los niños se dediquen a jugar con la panza vacía, dime quién puede cuidar, mucho menos estudiar. Vamos todos a apoyar, el hambre en los niños tenemos que evitar. Ya no queremos que los niños pasen hambre. Vamos a unirnos y que no nos falte nadie. Y todos juntos con las manos en el aire. Erradiquemos del planeta todo el hambre. Cero hambre. Cero hambre. En Honduras. En Honduras. Cero hambre. Cero hambre. En el mundo. Cero hambre. No podemos seguir permitiendo que los niños tengan hambre. Hagamos conciencia a mi gente. Ellos son los primeros, porque son el futuro del mundo entero. Honduras, Fusión H5 y el cartel para el mundo entero. Gracias. Buenos días y muy buenos días a todos los jóvenes. Hoy concluimos, señores, en grande esta serie de 5 programas auspiciado por la FAO en República Dominicana. Agradecemos a todos ustedes esa cercanía y esa presencia durante los 4 programas que han pasado y les invitamos para que estén hoy con todos estos jóvenes que han sido parte de un proceso de formación y que esta actividad es solo el inicio de otras actividades que buscan la erradicación del hambre en República Dominicana como en el mundo entero. La meta de la FAO que exista hambre cero en el 2030. Señores, un aplauso para todos estos hombres, ustedes mismos. Yo, por supuesto que me siento muy contenta, me siento muy honrada de haber sido parte de este proceso, de haber sido parte de este proyecto. Estos jóvenes han dejado mucho estímulo, mucha esperanza para este país tan necesaria, en un país donde la gente adulta se resiste a moverse, ustedes lo saben. Bueno, pues es bueno que le den participación a los jóvenes. Escuchar sus palabras es más que necesario, y las iniciativas para la erradicación del hambre, para que no exista inequidad y desigualdad en nuestros campos, en nuestros pueblos, en nuestra nación, es una meta imperiosa. Yo agradezco a los representantes de la FAO, el señor representante de la FAO en República Dominicana que está aquí, a la embajadora Guadalupe Valdés, embajadora Hambre Cero, que ha sido parte fundamental para esta iniciativa. Anabelica Guichardo fue parte de un equipo de capacitación. Estos jóvenes fueron a talleres, trabajaron durante semanas. Hoy vamos a conocer cómo fue todo ese proceso. Por supuesto, a todos los jóvenes que han venido durante estas 4 semanas, que han estado animados compartiendo diferentes temas, y a todos los que participaron en el proceso de capacitación. Hoy quisimos tenerles a todos acá. Tenemos 3 jóvenes, eran 4, hay una que está con nosotros, tiene una indisposición, pero ahorita le decimos quién es, que van a estar conversando con nosotros hoy sobre otro tema en estos diálogos.
Por supuesto, quiero invitarles a que nos etiqueten Hambre, ustedes lo ven, Hambre Cero TV, ustedes lo etiquetan y así vemos sus comentarios. Díganos qué les ha parecido. Agradezco a la gente que está en Teleradio América, 45 o 12, eso depende de su señal de cable. Y por supuesto, a los que están en nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por todas las plataformas nuestras, por supuesto, por nuestro canal de YouTube, Edith Febles. En el recuadro superior derecho pueden suscribirse y también en el chat, que es tan activo en vivo, pueden dejar sus comentarios y aquí lo compartiremos. Así que comenzamos esta jornada agradeciéndoles a todos ustedes con este ánimo, con todos estos jóvenes. Nos vamos a la pausa y regresamos de una vez.